Camping, Como ven, prácticamente una hectárea y media que se está armando. Donde se hace la fiesta de Reyes, cambia todo, toda la infraestructura gira de tal forma que la mitad del campo va a ser público y la otra mitad va a ser las escenografías. Muchas de ellas son artificiales y muchas naturales, ¿no? Y lo que resta del día de hoy y mañana va a conformar dos, dos aspectos importantes: el armado de toda la escenografía el armado y la iluminación, el sonido y los ensayos. ¿no? Entonces eh, esa, esos dos grandes ítems, digamos, lo que nos lleva ahora que mañana, si Dios quiere, eh, empiece a las 9 de la noche el Gran Vía Crucis. ¿Cuántas personas en escena? Tenemos 105 actores convocados, gracias a Dios. Hay un hogar que ha venido, chicos que vienen de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que se integraron por primera vez, Comunidad del Triangular, de Santo Domingo Sabio, Santa Lucía, bueno, muchísimos jóvenes. Hay matrimonios también que van a estar con sus niños, porque también en la época de Jesús la curiosidad era ver a quién estaban pegándole, de dónde venían los gritos, y se acercaba a la familia. A ver, todo eso es lo que vamos a vivir, si Dios quiere, también en vivo, por Canal 11, mañana a la noche la pasión, muerte y resurrección de jesús acá en vivo en kilómetros cinco y medio.